Queridos amigos míos, gracias, gracias por estar ahí. Qué bueno que nos acompañan a esta hora. Son las 8 de la noche, hemos tenido algún inconveniente para conectarnos al principio. Es fruto del ataque cibernético que ha sufrido los Estados Unidos en el día de hoy y que es la primera noticia que vamos a analizar. Hoy vamos a abordar dos tópicos de interés. Primero, vamos a hablar de este ataque cibernético a Estados Unidos que afecta al New York Times y al Twitter y otras redes sociales. Y también vamos a abordar el asunto de la corrupción en Dominicana. Abrigamos la esperanza que la señal no se pierda y que ustedes y nosotros podamos entrar en un verdadero contacto a lo largo y ancho de la señal que hemos preparado y el trabajo que hemos preparado para cada uno de ustedes este día. Así es que pónganse cómodos, vamos a trabajar dentro del marco referencial de una postproducción que se hizo para una producción que ustedes van a recibir de buenas a primeras aquí en lo que es Eco News Agency. Vámonos primero con los titulares. Los titulares de hoy nos señalan la realidad que se vive, la broma que sirvió para cazar al presunto pederasta de Ciudad Lineal, la piedra de jade de 174 toneladas, descubierta en Birmania, no se puede mover. Firme amenaza de Estados Unidos a Corea del Norte contra uso de armas nucleares. Descubiertos restos de la batalla en la que los romanos tomaron Jerusalén. Es una de las noticias en titulares hoy. Y los yihadistas enseñan los colmillos en plena ofensiva para liberar Mosul. Evacuación en aeropuerto de Londres por aparente incidente químico. Eso fue hoy. Son los titulares que tenemos en esta noche para ustedes. Hoy, un poco agripado, le hablaba de uno de los problemas que tenemos en el camino en este momento. Y entre esos problemas noticiosos que hay, tenemos el asunto de el ataque cibernético a los Estados Unidos. La nota que llega hoy a los medios, dice: Estados Unidos, varios sitios web, entre los cuales se destacan The New York Times, Twitter, Spotify, Pinterest e Infobike, fueron víctimas de un ataque ciberterrorista luego de que el proveedor de Internet estadounidense DIN fuera hackeado y se quedara sin servicio por horas. Esto en la costa este de Estados Unidos, afectando también a gran parte de México. El ataque hacker es considerado como el más fuerte en los últimos 10 años, según informa Infobae, y los usuarios no pudieron acceder a las direcciones de Internet. Sin embargo, los ingenieros de esta empresa ya se encuentran trabajando y determinando el origen del sabotaje digital. El ataque comenzó hacia las 11 GMT y afectó principalmente la costa este de los Estados Unidos, indicó la empresa DIN en su sitio. Sin embargo, 5 horas después, los problemas renacieron y en Asia y Europa aseguran no haber sido víctimas del sabotaje. Según los datos de expertos consultados por Infobae, el ataque no proviene de improvisados y detrás del sabotaje hay un ejército de hackers. El Ministerio de Seguridad Interior de los Estados Unidos advirtió a la cadena de noticias CBS que está investigando de dónde llegó el hackeo y cómo se afecta a DIN. La empresa DIN se dedica a brindar servicios de DNS en Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado publicado en su web. Un grupo de hackers dirigió un ataque contra su infraestructura, mismo que causó un aumento en la latencia de las consultas a los servidores DNS, lo que hizo que muchas webs tardaran demasiado en cargar para los usuarios que pasan por esa red.
Según información de El Universal, también parte del territorio mexicano se vio afectado por el hackeo, registrando fallas intermitentes en Twitter y a partir del mediodía, aunque en Estados Unidos se dieron desde la mañana. Los servicios DNS, como los de DIN, son los que vinculan un nombre de dominio www con la dirección IP del servidor que almacena esa página o los archivos que dan vida al servicio. El ataque masivo contra estos servidores, que los satura por lo que dejan de responder a las consultas, impide a las computadoras de muchos usuarios acceder a los servicios afectados. La lista de las webs que estuvieron caídas son Twitter, The New York Times, Boston Globe, CNN, Infobae, Reddit, Spotify, XT, Vox, Wish Customer Sites, Squares Customer Sites, Soho CRM, eHard.com, G2, Diverge, Cleveland.com, HBono, PayPal, Big Cartel, Wires.com, People.com, UrbanDictionary.com, Basecamp, ActBlue, Zendesk, Intercom, Twilio, Pinterest, GroupVoo, Okta, Starbucks Rewards, Storyfy y Yammer. Son centrales que estuvieron desactivadas fruto del ataque cibernético a que fue sometido Estados Unidos en el día de hoy, viernes, por hackers que los Estados Unidos están ya indagando. Se tiene la creencia de que ha sido un ataque ciberterrorista. Ustedes saben que hay un problema con Corea del Norte, hay un problema con Rusia, hay un problema con la China, y todo esto es parte de esa estructura. Así que tienen que estar preparados, buenos antivirus, buenas plataformas para evitar lo que viene en los días que se acercan. Los Estados Unidos están recibiendo ataques por todos lados. Aún no han determinado a qué hora van a comenzar los ataques de adentro hacia afuera. Es parte de una guerra virtual y una guerra en el territorio, ya en el Medio Oriente, que ustedes han seguido. Antes de entrar en materia con el próximo paso, que es la corrupción en Dominicana, quiero agradecer la presencia de Miguel Alberto Bullamora de Colombia, Maricefa Reyes, la licenciada Iné de Fernández, Magdalena Esteves, Mayra Ladiva Brito, Vizcaíno HD, José Ferreiras News, José P. Hinoa, el Príncipe Hinoa, Aracelis María Pimentel, Jackson Pichardo, José R. Díaz, María Santos, que son asiduos compañeros que siempre vienen a la plataforma. No se olviden de compartir esta emisión. Ojalá que no se caiga, porque como le acabo de leer, hay problemas con el internet y las redes sociales, fruto del ataque que hubo hoy. Quiero agradecer a Miguel Alberto Bulla Mora en Colombia, en sintonía. Buenas noches y abrazos en la distancia virtual. Un abrazo, campeón. Estuve viéndote anoche junto con los muchachos. Fabuloso el programa que hicieron, muy bueno. A Inés de Fernández, colega de la comunicación, saludos a México desde Kenmi, New Jersey. Bien, saludo, amigo, gracias. Pilar Pichardo, muchas bendiciones. Así es que esperamos todos ustedes continúen en cadena. Agradezco a José Ortiz, que hace su entrada también, y a Grisel Vázquez, también a María Santos. Sigan entrando, vamos ahora a meternos en pelea. A ver, ¿cómo comenzamos esto? Vamos a comenzar esta batalla dándole aquí. Al darle aquí, le damos paso a esta galería. Esa galería nos dice que la República Dominicana es un antro de corrupción. El presidente Danilo Medina, en el día de ayer, ensambló una respuesta al embajador norteamericano, donde le plantea que si la República Dominicana es un trampolín del narcotráfico, los Estados Unidos son, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, una autopista de 10 vías. O bien sea, el presidente
tal vez sin proponérselo, justifica lo que la República Dominicana constituye un trampolín de droga. Todos hemos visto que en la República Dominicana nadie cae preso por droga. Nadie cae preso por droga. Toneladas van, toneladas vienen y se agarra droga, y se agarra droga, y se agarra droga, pero nadie preso. En estas imágenes que van rotando, ustedes van viendo periodistas que cobran, los hijos de Juan Bosch que cobran, los nietos de Juan Bosch que cobran, el ministro que cobra. Es una corrupción rampante. Entonces parece ser que el presidente se ha despistado o no ha leído. Pero antes de yo proceder a darle numeritos, le estoy poniendo aquí estas partes para que ustedes vean cómo ha venido la corrupción. En los años del PLD es donde más corrupción ha habido, donde más dinero se ha cogido prestado, donde más desafuero se ha cometido contra la República Dominicana. Se ha cogido más dinero desde Pedro Santana hasta Hipólito Mejía. El PLD solamente ha cogido más dinero que lo que cogió Pedro Santana, que fue el primer presidente, a lo que ha cogido el PLD en los años que tiene. Y aún así el presidente tiene el tupé de preguntar que le presenten un solo caso. Un solo caso. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de ISOE, más la cantidad de nominillas, de préstamos. Óigame, es una danza de préstamos. Pero antes de proceder en esa parte, vamos a escuchar lo que dice el gurú de la política dominicana en relación con la corrupción. Veamos. Punto de vista es ya parte de esa cultura política que vivimos en nuestros países, es decir... a la mañana y que eso va en detrimento del país. Es el país el que sufre cuando hay mal manejo de sus asuntos. Ahí han escuchado ustedes al presidente Balaguer hablando sobre la corrupción. Y ese informe lo dio mucho antes de morir. Sin embargo, nada ha variado. Nada ha cambiado. O sea, cuando usted escucha al presidente de la República, Danilo Medina, preguntar sobre la corrupción, entonces uno dice, pero espérate, ¿en qué pie estamos parados? ¿A qué nivel andamos? Entonces, uno no encuentra realmente ¿a qué abstenerse? Precisamente porque un hombre que sabe lo que le está pasando a su país y que se hace cómplice de la situación, entonces andamos de mal en peor. Y es el presidente Danilo Medina el menos indicado, porque fue Danilo Medina quien orquestó la estructura que es hoy el Partido de la Liberación Dominicana.
En el primer gobierno de Leonel Fernández, él era secretario administrativo de la presidencia. Quien hace los contactos con la corruptela brasileña es precisamente Danilo Medina. Pero en ese trayecto, de corrupción, nosotros tenemos que la República Dominicana, el gobierno del PLD, los gobiernos del PLD, han recibido 1.330 millones, o sea, $1 trillón. Pero ¿cómo se ha repartido esto? Vamos a pasar balance. Según el sondeo, un sondeo que se hizo, esto es parte de los archivos que nosotros tenemos, recientes encuestas realizadas en República Dominicana revelan que más del 70% de los consultados considera que el gobierno dominicano va mal o muy mal, y la impopularidad como la desconfianza están afectando a todo el sistema. Según el sondeo, la población que confía en los partidos políticos tradicionales no llega ni al 3%, lo que implica un desplome de la credibilidad que afecta tanto al gobierno central como al Congreso. El Congreso se ha vuelto una especie de mercado de prebendas, privilegios, tráfico de influencia al extremo que el presidente de la Cámara de Diputados, con todo el descaro del mundo, llegó a decir que él era un dirigente sindical de los diputados y que él representaba las aspiraciones de los diputados. Nada extraño entonces que se haya elevado los sueldos, las dietas extraordinarias, etcétera, lo que incrementa el descrédito de la llamada clase política. Una mafia en la Secretaría de Trabajo, dirigida por la directora de Recursos Humanos de la cartera, Boris Altagracia Vargas Núñez, para gestionar visas a España y Canadá al mismo tiempo en que la encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal, ONAP, Elsa Josefina Gross-Saiter, usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución. Esto es parte de esa corruptela que Danilo no quiere ver. Le pide prueba de corrupción. Pero vamos a seguir, vamos a ver. Apresamiento de Yomán Vázquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien fue sometido a la justicia por extorsión. Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapia Linares, director general de CORDE, fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al DEPRECO bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona. En la autoridad portuaria se detectó un presunto fraude con el fondo de pensiones por 25 millones, cuyo expediente también fue remitido al DEPRECO y hoy guarda el sueño eterno. Otro caso estelar fue el descubierto en la terminación y amueblamiento del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en donde hasta el nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo salió a relucir. Este escándalo se llevó de paso al subsecretario de Obras Públicas, Carlos Polibio Michel Presbot, y puso en apuro a la paisajista Margarita Gómez, quien permanentemente era o es favorecida con contrato de grado a grado. Críticas a Domingo Tavares de la OPTIC por una licitación que la Comisión de Ética confirmó se basó en un proceso irregular. Mafia que gestionaba pasaportes diplomáticos con documentos falsos. Entre los implicados que por presión aparecieron, el subdirector de Inmigración, Víctor Soto Pérez, y otros de rangos menores. Abultamiento de vicecónsules en diferentes consulados dominicanos sin justificar sus nombramientos, e incluso favoritismo a hijos de funcionarios del gabinete en relaciones exteriores. La línea del Estado comenzó con espaldarazo a varios funcionarios implicados en el PEME cuando la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra el Contralor General de la República, Simón Lizardo Amézquita,
el superintendente de valores Ivanhoe NG Cortiñas y el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Diandino Peña, quienes junto al empresario Noé Camacho Ovalles fueron favorecidos con su absolución. Los escándalos generados por el envío que ha hecho al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo de los proyectos de contrato con la Sunland Group para equipar a la Policía Nacional con valor de 132 millones y con la Empresa Nacional de Desarrollo ENADE para administrar los bienes inmuebles del Estado con manos privadas. El diseño e instalación del portal electrónico del gobierno dominicano que desapareció totalmente. Nadie se acuerda de ese problema. Nadie se acuerda de ese canal de televisión que se instaló y que desapareció equipo, computadoras, cámara, millones que se gastaron ahí. La compra de cientos de miles de cascos, protectores y chalecos para los motociclistas que prestan servicio de transporte de pasajeros. ¿Dónde están? Eso se llama corrupción, presidente Medina. La puesta en servicio de un nuevo sistema para la expedición de las licencias de conducir, por la cual hasta la Embajada de Inglaterra protestó, puesto que la compañía que hace las licencias en Estados Unidos participó con un costo inferior a la que le otorgaron al contrato, ganando un conocido aliado elector del PLD. Un convenio para el cambio de los carnets de identificación de los miembros del Departamento Nacional de Investigación, DNI, y el proyecto de compra e instalación de software para agilizar las operaciones internas del Instituto Postal Dominicano Impostón. De igual manera, los contratos de construcción para favorecer deudas políticas o el trueque de evaluación psicológica para el porte de armas de fuego, por el que se creía desaparecido el formulario 25. El famoso proyecto de la isla artificial, donde un funcionario del palacio fue acusado de falsificar la firma del consultor jurídico del Poder Ejecutivo para enviar el proyecto al Congreso. Eso también es corrupción, presidente Medina. Si usted pide uno, fíjese todo lo que le estamos pasando. Mafia en la entonces Secretaría de Finanzas, hoy de Hacienda, en su Departamento de Pensiones y Jubilaciones, en la que ingresaron muertos en la nómina de pensiones, generando pérdidas al Estado por más de 50 millones. Contrabandos permanentes en la Dirección General de Aduanas por valores de millones de pesos, los cuales a veces son apresados y negociados por afiliaciones reeleccionistas. El regalo de 25 millones de dólares para la construcción de un hospital privado en Santiago, Homs, favoreciendo intereses oscuros cuando los públicos están desabastecidos. Venta irregular de varias turbinas de aviones de la Fuerza Aérea Dominicana. El escándalo desatado en las presuntas irregularidades en el manejo de más de 150 millones de pesos aportados por los militares para la creación de una administración de riegos de salud ARS y las transferencias de fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En el 2007, las indelicadezas son permanentes, comenzando con la oficialización de la política de compras de adhesión y voluntades con dinero del erario público, con fines a perpetuarse en el poder. Ahora podemos mencionar la pérdida de un ventilador del Hospital Regional Cabral Ibáez, único en el país, cuyo costo llega los 60 mil dólares, hospital donde perecieron 4 niños por falta de dicho aparato. La compra sobrevaluada de varios aviones marca Tucanos, realizada por el mismo presidente de la República, donde el Estado perdió varios millones de dólares. Eso es corrupción sin investigación, presidente Medina. El nuevo contrato de Sunland, contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipos suscrito entre el gobierno y la empresa de Sunland Corporation RDSA el 15 de mayo del 2006 por valor de 130
millones, el cual por su ilegalidad comprobada, el Partido Revolucionario Dominicano de ese entonces interpuso formal recurso de inconstitucionalidad a través del cual buscaba que la Suprema Corte de Justicia lo declarara nulo, así como de los 19 pagarés o notas promisorias firmados como documentos complementarios y las cartas de acuerdos. A este elenco hay que agregar el desayuno escolar durante la secretaría de Alejandrina Germán, la Cámara de Cuentas, el nepotismo y la corrupción en la OTT de Beltré, en el PRA, Marcos Lara, los indultos de diciembre a delincuentes de cuello blanco y lo que está llegando, la corrupción dentro de la Corporación de Electricidad, recordamos a Radamés Segura, las falsas declaraciones de Bautista Roja sobre la influencia porcina en República Dominicana, la primera dama que compra billetes para ver a Boschelli con los fondos del despacho, la primera dama anterior naturalmente, el senador del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Wilton Guerrero, acusó a sectores militares del gobierno de apadrinar el narcotráfico en Peravia y la región sur. Todo eso son pruritos, presidente Medina. Entonces no diga usted que le presenten un caso para accionar, porque usted no va a accionar nunca. Lo que acaba de decir fue comprar soga para su cuello. El doctor Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del PLD, denunció que hay dirigentes de esa organización que se han valido de sus cargos en el gobierno para enriquecerse. Eso también es corrupción, presidente Medina. Cobro de la energía eléctrica sin dar el servicio, con recibos alterados en perjuicio de la población general. Eso es robo y corrupción, presidente Medina. Gasto de unos supuestos 300,000 euros en una noche, en un encuentro en septiembre u octubre del 2009 en el Hotel Folk Barriette de París, pago por la Secretaría de Turismo Dominicana y que nosotros ampliamente seguimos el caso en martilloyclavo.com. El presidente de la República es el mismo hombre que en plena campaña electoral dijo que el grado a grado era nefasto, que fruto de esa y otras prácticas dolosas se perdía el 30% del presupuesto nacional. Significa que el presupuesto actual de 330,000 millones de pesos aproximadamente, 100,000 millones se quedan en los bolsillos de los funcionarios, amigos y relacionados, cogiendo dinero prestado para pagar nóminas, para pagar botellas, para pagar vagos que no hacen nada. Nada, y el país cada día más para abajo, pero esa corrupción no queda ahí. Seguimos. Y le estoy presentando también prueba de lo que ganan un paquetón de gente. La están viendo ahí según va rodando. A principios del 2009, José Francisco Peña Guaba, entonces director de la Lotería Nacional, quiso jugar a ser un rey mago y repartió 27 millones en bonos para juguetes. Entre los beneficiarios de sus donaciones estuvieron, según sus palabras en ese entonces, casi todos los diputados y senadores de la República. Los bonos enviados a los congresistas, incluyendo a los del Partido Revolucionario Dominicano de la época, tenían un valor de 50,000 pesos. A raíz de esta hazaña, Adoco sometió a la justicia a Peña Guaba, pero en vez de acudir a los tribunales, el titular fue premiado con otro cargo en la administración pública. ¿Eh? En la administración pública. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, seguimos. El capitán del ejército, José Antonio Angulo Batista, asistente del secretario de Hacienda, en ese entonces Vicente Bengoa, fue apresado por falsificar cheques y el ex síndico de Constanza, José Elías Quesada Ortiz, fue sometido ante los tribunales por la supuesta malversación de 5 millones de pesos. Además, una auditoría de la Cámara de Cuentas
destapó la rampante corrupción en el ayuntamiento de Villa Altagracia. Las irregularidades superaron los 100 millones. El DPCA lo sometió por ante los jueces de la Corte de Apelación ante el Distrito de San Cristóbal. Lo voy a dejar ahí para darle paso a otro video que tengo. Otro video que demuestra, fíjense que estamos, vengo bajando desde que ellos entraron. Corrupción, 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 bajando. Él le pidió al embajador una sola prueba. Y si nosotros hemos manejado todos estos artículos, toda esta información que está en el internet, ¿qué no tendrá la embajada americana para presentarle al ciudadano presidente de la República? O sea, ¿en qué está pensando, hermano? ¿Qué tú andas buscando? ¿Por qué buscarle más problemas al país que se lo está llevando el mismo demonio? Pero vamos a ver lo que dice esta figura, el más joven diputado dominicano asqueado por la corrupción. Veamos lo que dice José Paliza. Tiene la palabra el honorable diputado José Paliza. Muy buenos días, honorable señor presidente, colegas, diputados y diputadas. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlo. Espero que hayan podido escuchar el audio. Creo que hubo un fallo. De todas maneras, Paliza critica acremente, ustedes se dieron cuenta en el rostro, critica la manera, la forma, cómo se maneja la Cámara de Diputados dominicanos, donde se aprueban cosas sin solamente levantando la mano, sin leer, es a lo que se está refiriendo el diputado. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con la lista de la corrupción. Dice, caso de corrupción administrativa involucra al asistente personal del presidente Leonel Fernández, señor Danilo Pérez, dueño de la empresa Fantasma Río Blanco y que está siendo beneficiada con la gran parte de las importaciones de habichuelas. Nómina particulares de 17.3 millones mensualmente, llenas de familias que abarcan desde hijos, esposas, cuñadas, padres, tíos, primos y otros. El otro escándalo en el Congreso Nacional,
fue la manera irregular como en el Senado se ordenaron cheques por 7.0 millones para la compra de útiles escolares que serían repartidos por los senadores en sus respectivas comunidades. Todavía se desconoce quién ordenó la licitación donde se eligieron 7 empresas de un mismo dueño para participar y luego de la adquisición del material se ordenó la suspensión de unos cheques. El Senado pagó a cada compañía unos 2.360.000 pesos en dos pagos de 1.121.000. Esto incluye la retención del 5%. Asimismo, la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO denunció clientelismo y corrupción en la UAS. Señala que 323, que representa el 71% de 455 nuevos empleados en la nómina general de pagos de la academia, no tenían registradas sus cédulas o estaban asignados como número 0000 o más bien tienen la misma cédula. En el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, se destapó un festival de vacaciones cobradas por el entonces director Enríquez Martínez y altos funcionarios de esa dependencia, al igual que se cancelaron para simplemente cobrar las prestaciones laborales y nuevamente nombrarse en los mismos puestos. En tanto, un número de personas residentes en Estados Unidos figuraban en las nóminas del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, dependencia del Banco Agrícola. Esa práctica de llevar las nóminas de instituciones públicas y descentralizadas de personas residentes en el exterior ya es algo normal en el país. 1.330.000 millones de pesos ha recibido durante los últimos años el gobierno del PLD. A pesar de haber recibido tanto dinero en forma de impuestos y préstamos, no han resuelto ni uno de los grandes problemas nacionales. El Foro Económico Mundial, FEM, evalúa todos los años los niveles de competitividad de 133 países del mundo. La República Dominicana ha venido ocupando primerísimos lugares en todo el trayecto de la corruptela que se vive a lo largo y ancho del mundo. Ocupamos posiciones cimeras como corruptos en el mundo y el presidente Medina viene a preguntar cosas que vienen pasando. Óigame, hay que tener un buen tupé, pero un muy buen tupé para usted hacer este tipo de pedidos en momentos que el mundo está, y sobre todo en América Latina, la corrupción está rampante. Pero sigamos. El gobierno peledeísta está entre los 4 líderes del mundo en cuanto al índice de corrupción. Nos acompañan en el descrédito los gobiernos de Costa de Marfil, Camerún, Bolivia, Paraguay, Chad y Venezuela. Según los funcionarios peledeístas, son considerados por el FEN como los funcionarios del mundo que más favoritismo exhiben cuando toman decisiones al beneficiar a allegados y familiares. Los funcionarios del PLD superan en esa perversidad a todos los restantes 132 países del mundo analizados. Tercero, el gobierno peledeísta, después del venezolano, es el gobierno del mundo que más despilfarra los recursos que recibe de impuestos y préstamos cuando ejecuta el gasto público. Eso explica el por qué el dinero nunca le alcanza. Imponen sucesivas reformas tributarias como la que tratarían de pasar después de las elecciones de mayo, si el pueblo dominicano vuelve a darle la mayoría en el Congreso. Entonces, así no se camina. Así no se camina, presidente Medina. Así no se camina. El país tiene que buscar una nueva alternativa, un nuevo derrotero.
Pero esa es una lista. Vamos a ver otras. 70 actos de corrupción de los gobiernos del PLD. Sobrevaluación edificio Suprema Corte de Justicia a un costo de 1.047 millones. Sobrevaluación del Palacio de Bellas Artes. Sobrevaluación de la Catedral de San Juan. Sobrevaluación del proyecto Portal Dominicano que se ejecutó por 13 millones, mientras el BID indicó que debió costar 2 millones. Sobrevaluación del contrato del Impostón por 4 millones con la empresa Hawks Chile. Sobrevaluación de los vagones del metro, estimándose el pago en exceso 2.206 millones de pesos. Sobrevaluación de los aviones tucanos comprados a sobreprecio. Sobrevaluación de la presa de Monte Grande. Sobrefacturación de la recogida de basura en los ayuntamientos más grandes controlados por el PLD y sus aliados, donde por cada kilo de basura recogida pagan 2, estimándose que solo en el caso del Distrito Nacional y el municipio de Santiago, por este concepto, se han desviado más de 4 mil millones en los últimos 8 años de gobiernos municipales del PLD. ¿Qué le parece? Y sus aliados también. Sobrevaluación de las obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para que los contratistas puedan honrar el pago de comisiones que alcanzan ya el 30%. Solo por este concepto se estima que se han perdido 58.500 millones en el periodo agosto 2004-2010. Eso no se ha investigado, ni se va a investigar porque todo lo congelan. Llega a la justicia y lo congelan, llega a la justicia y lo congelan, así como congelaron los votos. Se quedaron en 60-35, de ahí no varió, de ahí no varió. Millones de pesos gastados en los escáneres que no se sabe el destino, y el otro vive todavía pataleando. Y el grupito de ratas que persiguen al de la JCE opinando, Sobrevaluación de los equipos para tecnificar a la Policía Nacional en el préstamo para la Policía Nacional de 132 mil millones a ser provisto, 132 millones, perdón, a ser provisto por la Sunlan. La sobrevaluación de 115 millones en la compra de butacas de la CEET. Sobrevaluación de 744 millones en la reconstrucción y reparación de 3.290 aulas escolares. La sobrefacturación de 700 millones en canastas navideñas, de las cuales se entregan la mitad, con la cual se desvían fondos públicos en beneficio de particulares. Las nominillas ocultas para militantes del PLD que consumen 18 mil millones al año, sin incluir a personas residentes en Estados Unidos que figuran en nóminas del Estado, como ocurre en el cuerpo diplomático, en los hospitales públicos, en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, y en el INESPRE, donde 17 subdirectores cobraban sin trabajar. Los permisos de importación en violación del DRCAFTA y los decretos del Poder Ejecutivo para beneficiar a empresas. La Río Blanco, controlada por familiares y relacionados del señor Estanislao Pérez, asistente personal del presidente Fernández. Las cuotas de importación de azúcar y la compra de medicamentos en la India, en beneficio de empresas relacionadas a funcionarios del Palacio Nacional, que se autodenominan como los halcones del gobierno del PLD. La denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes de que funcionarios del sector agrícola se habían embolsillado 2 mil millones cobrando comisiones para otorgar licencias de importación actualizados al 2010. Las comisiones acumuladas sobrepasan los 6 mil millones en el periodo 2004-2010. Eso no se ha investigado tampoco. La falta de transparencia en la construcción de la primera línea del metro de Santo Domingo, con un costo estimado en cerca de 900 millones de dólares,
y donde se estima que entre comisiones y sobrevaluaciones en compras y ubicaciones se desviaron cerca de 270 millones de dólares. El escándalo del contrato del artificial que obligaba al Estado a garantizar el equilibrio económico a los inversionistas y desarrolladores. El desinterés del gobierno del PLD frente al caso PEME, en el que sustrajeron 1.427 millones. El préstamo de 130 millones en la Sunlan sin aprobación del Congreso. El manejo desconocido que el gobierno del PLD dio a los 170 millones pagados de impuestos por Verizon. El uso desconocido dado a los 1.660 millones de Petrocaribe. El uso desconocido dado a los 750 millones de los bonos soberanos gastado en menos de 3 meses. La creación de las llamadas concreteras moradas, empresas concreteras de funcionarios del PLD para obras del gobierno. La Secretaría de Turismo, cuando se dedicó a emitir resoluciones y normas en beneficio de proyectos turísticos del entonces secretario de Turismo. Las obras multimillonarias de grado a grado en moneda de curso legal en la administración PLDista le quitan a una empresa una obra para dársela a otra, como sucedió con el Boulevard Turístico del Este, que se le quitó a Pedro S.A. para entregárselo a constructora JMSA, que la recibió grado a grado, aunque se trataba de un contrato que implicaba una inversión de 1.600 millones de pesos. Como pueden ustedes ver, es enorme la lista. Enorme la lista. Y el presidente apenas está pidiendo una sola prueba. Así no se puede avanzar. Un país no puede crecer caminando en esa tesitura. No hay forma. No hay manera. Andamos mal, presidente. No eche más pleito, presidente. Trate de corregir la situación, que nos vamos a hundir. Nos va a ir peor que a Sodoma y a Gomorra, que quedó todo barrido. No le busque más problemas al país. Con los problemas de Haití nos basta. No siga cogiendo tanto dinero prestado, que no van a dejar sin nada. Nos quebró el PLD. Lo destruyeron todo, 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 todo. Entonces, ¿dónde vamos? Una juventud que no lee, una sociedad que no quiere crecer, la corrupción en la mesa de comida. No hay líderes en ningún sector, ni en la iglesia, ni en la cultura, ni en el arte, ni en la política. No hay líderes. La República Dominicana se frió en alquitrán. Se frió en alquitrán, créanlo. Entonces, yo no sé por dónde anda la cabeza de mi presidente, porque el menos indicado a abrir un frente con los Estados Unidos es él. Pero si nosotros estamos manejando todo este tipo de información como Federación Internacional de Periodistas Digitales, si se han hecho evaluaciones de exploración informativas y hay todos estos datos en el Internet, ¿qué no tendrá el Consejo de Estado, la Casa Blanca y la Embajada Americana que uno desconoce? ¿Qué no estará pasando por aduana? ¿Qué no estará pasando por la frontera? Entonces, no pida cosa que le pueda salir caro a todos. A todos, presidente Medina. No se haga el tonto. No se haga el tonto. Y si usted no se siente conforme, porque ya no aguanta la presión, entonces renuncie. Renuncie, pero no habrá frente. Porque Trujillo, cuando abrió el frente, hizo un cheque
$9 millones. No le debemos un chele a nadie. Y pagó la deuda. Nosotros tenemos deuda que no se pagarán en 1000 años. En 1000 años no se pagan. Entonces, eso es lo de hoy. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Se les quiere de gratis, compañeros de la vida. Un abrazo grande y fraterno a cada uno de ustedes. Los espero el próximo lunes cuando den las 8 de la noche aquí en la Casa de las Amazonas. Hasta entonces, feliz fin de semana.